muy emocionante eh, una felicidad enorme cuando logramos notar eh, este pequeño avance el tratamiento en realidad va a llevar un año en que se eh, desarrollan las células madre que desarrollan la retina pero paulatinamente se van a ir viendo los avances y bueno por suerte ya pudimos empezar a notarlo porque da mucho trabajo los ejercicios masajes medicamentos eh, y hay veces que te, te frustras porque él no quiere hacer los ejercicios, pero pero bueno, ya notando unos avances, vamos viendo lo, los resultados y que, que está todo bien. Y lo importante que es que logre dar con la malteada ese momento, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros lo notamos que lo hacía. Entonces, bueno, sacamos el celular para filmarlo y por suerte lo pudimos eh, captar eh, agarrando la malteada. La verdad que sí, porque no fue que él iba tanteando y le encontró con su manito, sino que la vio, la enfocó, se acercó la carita y después la agarró con la mano. Recordemos que Renzo tiene la retinopatía de prematuro, que hizo este tratamiento en China y cómo es ahora su día a día. Eh, bueno, eh, yo todavía no me reintegré al trabajo, así que estamos en casa eh, con el tratamiento y, y tiene vida normal. Eh, lo único me dijeron no puede enfermarse, protegerlo de, de, de la fiebre, así que por, eso, por esa razón no va a poder empezar el jardín este año, que le estaba anotado y, eh, y, y bueno, es eso nomás y de ánimo bien. Sí, re bien por suerte eh, como todos los chicos, hay veces que está chinchudo y pero pero re bien.